Nuestro objetivo es pelear otra vez por los mejores del mundo, tratar de estar entre los mejores cuatro. Y bueno, ahora hay mucho trabajo por delante, tenemos que aprovechar los entrenamientos, la preparación, los partidos amistosos, poder tener un buen funcionamiento como conjunto, porque nos ha tocado el lado difícil en el Mundial. El grupo A y B es más exigente que por el otro lado del cuadro. Lo es el grupo y más aún lo es el cruce. Por lo tanto, tenemos que jugar bien desde el primer día para tener opciones. Tengo mi opinión de todo lo que está pasando. El equipo sabe en la intimidad cuáles son mis opiniones. La tengo como entrenador, la tengo como parte del grupo y la tengo como hombre del básquet en general. Seguramente voy a sobrevivir el Mundial. Si cuando vengo del Mundial me preguntan, contestaré lo que piense. En este momento entiendo que si yo también me pongo a participar de este tema, el equipo se va a perjudicar mucho. Si yo no me ocupo de lo deportivo, nadie lo va a hacer. Lindo porque yo te digo, nos conocemos hace muchísimo tiempo, más allá del tiempo que estuvimos sin jugar juntos, ¿no? Y bueno, indudablemente a cada uno de los integrantes, tanto los nuevos como los que veníamos de antes, siempre te hacen sentir súper bien los chicos que ya están en la selección, ¿no? Pero ya te digo, una cosa un poco extraña, ¿no? Porque después de tantos años volver otra vez a vestir esta camiseta es un privilegio. Es un grupo que juega prácticamente de memoria, más allá de que se incorporan nuevos jugadores, es un sistema de juego, sabemos para quiénes tenemos que jugar, el rol de cada uno, y bueno, es un privilegio jugar acá porque es muy fácil. Complicada porque, ya te digo, no depende de él, depende de otros intereses, él tiene muchas ganas de jugar, tiene el problema de la lesión. Entonces, bueno, va a tener que tener paciencia, esperar y, bueno, será lo que tenga que ser. Es una cuestión delicada, ¿no? Sinceramente, a todos nos preocupa. No tanto quizás por nosotros, ¿no? Por la edad que tenemos y que nos quedan un par de años más en esto, ¿no? Sino que por los chicos que vienen, bueno, ya te digo, es una cuestión bastante conflictiva y ojalá que llegue a buen puerto. Es una cuestión que no lo estamos llevando a nosotros. Simplemente era una decisión de plantearnos, ¿no? Que bueno, que la única opción de tener una pequeña modificación era hacer lo que se está haciendo y bueno, indudablemente a todo esto lo lleva gente que no tiene nada que ver con nosotros que somos los jugadores. 12.